Reciban todos muy buenos días en esta mañana de junio, mañana donde recordamos que todos los lasallistas estamos unidos y nos congregamos en presencia de Dios, porque grandes cosas son posibles. En este marco, en el marco de la celebración de nuestros 130 años de presencia lasallista en Colombia, los invito a renovar la presencia de Dios. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Allí, en lo más profundo de nuestro corazón, uniéndonos con todos los lasallistas de Colombia, uniéndonos con todos los docentes de Colombia, pidamos de manera especial en 30 segundos de silencio por la labor educativa y el ministerio que Dios nos ha encomendado. Pidamos a Dios para que sea Él quien siempre nos regale la sabiduría permanente para acompañar a tantos niños, jóvenes, a tantas familias con las cuales nos encontramos. Démonos la oportunidad entonces, en medio de todo lo que tenemos para esta mañana, encontrarnos con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: ¿Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Yo, en cambio, os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Quedémonos en esta mañana con esta máxima del Evangelio. Sed perfectos como por nuestro Padre Celestial es perfecto. Sintiendo la bendición de ser familia que se dedica y se congrega para educar a otros, los invito a finalizar este espacio de presencia de Dios con la oración del educador antes de la clase. Allí, desde su hogar, desde su lugar de trabajo, digamos juntos: Señor, tú eres nuestra fortaleza y paciencia, nuestra luz y consejo. Tú sometes a nuestra autoridad el corazón de los niños y jóvenes confiados a nuestra solicitud. No nos dejes abandonados a nuestras fuerzas ni un solo instante. Danos para nuestro propio gobierno y el de nuestros discípulos el espíritu de sabiduría y el entendimiento, de consejo y de fortaleza, de ciencia, de piedad y de santo temor. Danos celo ardiente para procurar tu gloria. Amén. E iniciemos con este santo y seña que nos congrega como hermanos y nos hace sentir familia. ¡Viva Jesús en nuestros corazones por siempre! El tema que nos convoca esta mañana es la evaluación en la virtualidad. Los colombianos afrontamos el desafío de canalizar hacia la vida real práctica la inmensa energía creativa que hemos despilfarrado a lo largo de más de 50 años de violencia. Una educación al alcance de los niños, niñas y jóvenes. Son sueños e ideales que han quedado plasmados en Colombia al filo de la oportunidad,
Más exactamente, hace parte de las palabras de Gabriel García Márquez. Lynn Margulis, microbióloga, consideró que la nueva célula que apareció hace más de 2 millones de años, para convertirse en la base de las células de todas las plantas y animales multicelulares, fue el resultado de una simbiosis, de la cooperación y no de una competencia por la supervivencia del más apto. Afirma en una de sus obras que la competencia en la cual el fuerte gana ha recibido mejor prensa que la cooperación. Después de estos meses y semanas de pandemia, la sociedad reconoce los esfuerzos y el trabajo que han hecho los estamentos de las comunidades educativas. Se ha generado liderazgo compartido para reinventarse y continuar con el compromiso de facilitar a los estudiantes formarse y aprender mediante la educación a distancia y remota, apoyada por la virtualidad, quedándose en casa y acompañados por las familias. Es posible caminar hacia una mejora de la calidad de la educación si todos aportamos lo mejor de cada uno para convertir estas dificultades en oportunidades y no permitir que ningún niño, niña y joven abandone la escuela. Escribe Jaime Parra Rodríguez, maestro investigador: si en la semilla del humano está la cooperación, la educación es el mayor acto cooperativo que podemos emprender juntos. Nuestra Constitución Política expresa que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Creemos que esto se hace evidente cuando trabajamos para que cada niño, niña y joven tenga acceso a la educación y a la formación integral, permanezca dentro del sistema educativo, tenga movilidad económica y se constituya en ciudadano de bien que contribuya a la transformación del país. Aplaudimos la creatividad de los directivos docentes y docentes en general, por la reflexión que han suscitado al interior de sus comunidades académicas y por los ajustes que han hecho a los planes curriculares y a los sistemas institucionales de evaluación de estudiantes. Las charlas de estas mañanas son apenas un pequeño aporte para continuar la mejora continua de los procesos de evaluación. La pandemia nos ha sacudido y la crisis será una muy buena oportunidad para que todas las instituciones educativas planteen nuevos escenarios posibles y puedan refundarse. Durante las primeras horas de las mañanas de esta semana, un grupo de docentes investigadores nos ayudará a reflexionar acerca de la evaluación en la virtualidad y los enfoques pedagógicos asumidos en los proyectos educativos de las instituciones educativas. Le damos entonces la bienvenida a la docente investigadora Gladys Milena Vargas, especialista y consultora educativa, específicamente en evaluación educativa. Estarán acompañándonos el hermano John Borges y el docente Luis Evelio Castillo para compartir algunas de las inquietudes de los maestros que están conectados. Así que bienvenida, Gladys. Muchas gracias por ayudarnos a la reflexión de esta mañana que continuará mañana miércoles y el viernes. Muchísimas gracias, hermano Carlos. Muchísimas gracias, hermano Carlos. Muchísimas gracias, profe Luis Evelio, también a Jonathan y al hermano John por esta invitación. Buenos días para toda la comunidad de La Salle que se encuentra aquí reunida en esta semana que estaremos trabajando acerca de la evaluación en la virtualidad. Esta semana estaremos pensando, haciendo miles de reflexiones en torno a la evaluación en la virtualidad y vamos a comenzar con unos ejercicios
de exploración en torno a este tema, porque pues, a veces nosotros tenemos como una visión acerca de la evaluación y de la evaluación en la presencialidad y de la evaluación en la virtualidad, pero vamos a comenzar a hacer algunas reflexiones en torno a estos tres aspectos. Entonces, quiero darles la bienvenida. Durante esta semana estaremos haciendo, como les decía en principio, una exploración de sus saberes previos. Estaremos compartiendo una encuesta que realicé con docentes, con coordinadores, con rectores de diferentes instituciones educativas de Colombia, México, Perú y otros países. Ahorita les cuento. Estaremos hablando también de la diferencia entre virtualidad y presencialidad. Estaremos también abordando qué es evaluar realmente, la relación entre aprendizaje y evaluación, las funciones de la evaluación en la virtualidad. Ya mañana estaremos trabajando acerca de los aportes de los modelos de evaluación en e-learning, los principios que debemos tener claros frente a esa interacción en cuanto a la evaluación en la virtualidad, perdón, la importancia de la retroalimentación en la evaluación dentro de la virtualidad, y estaremos ahondando acerca de la evaluación formativa, que es un aspecto fundamental dentro de la evaluación en la virtualidad. Estaremos hablando acerca de instrumentos y técnicas de evaluación, haciendo ejercicios acerca de estos instrumentos y técnicas y unas estrategias de evaluación en la virtualidad. También les daré, ya hacia el día viernes, herramientas y recursos digitales para evaluar en la virtualidad y ventajas y desventajas de este proceso. No es todo color de rosa, pero tampoco todo es malo. Entonces vamos a mirar cuáles son esos aspectos que nos van a permitir o ver el vaso vacío o ver el vaso lleno y tener como la opción de escoger para dónde nos vamos. Algunas recomendaciones que les daré el día viernes finales y pues estaremos cerrando cada sesión con preguntas y respuestas metacognitivas que nos van a permitir afianzar los conocimientos de cada una de las sesiones. Perdón. La metodología es seminario y vamos a estar haciendo preguntas y respuestas constantemente. Sabemos que somos casi 170 personas, pero vamos a hacer una metodología en lo posible que permita que todos participemos. No todos, pero que participemos al menos en su mayoría quienes quieran participar en las reflexiones que haremos. Lo que sí les pido a cada uno es que en su casa o en su lugar de trabajo realicen estos ejercicios. Estaremos haciendo reflexiones no solamente para los maestros que trabajan en el campo de la educación inicial, primaria y secundaria y media, sino que también aquellos maestros que trabajan en universidad también pueden estar aplicando estos elementos en la evaluación en las universidades. Ahora bien, también abordaremos elementos acerca de la evaluación en el área rural, porque hay muchas diferencias con la parte urbana. Y sabemos que nosotros, la comunidad de La Salle, trabajamos con instituciones educativas que están no solamente en las ciudades, en los centros urbanos, en los municipios, en el casco urbano, sino también tenemos docentes que están en zonas en las que no hay conectividad. Entonces, vamos a hablar de todos esos elementos. Entonces, los invito a comenzar con mente de principiante, a aprender todo lo que puedan y pues con la bendición de Dios vamos a arrancar en este día el trabajo. Quiero empezarles contando, pues preguntándoles, haciendo una exploración inicial. Quiero hacerles estas tres preguntas. Cada uno de ustedes, las 170 personas que están conectadas en este momento, hágase estas tres preguntas. La primera, ¿cuál es la relación entre el aprendizaje y la evaluación? Para usted,
Sí, solamente con lo que usted tenga ahí, no sin googlear, sin buscar información, sino para usted, ¿cuál es como docente, como coordinador, como directivo docente, cuál es la relación que usted concibe entre el aprendizaje y la evaluación? La segunda pregunta, ¿es lo mismo evaluar en la presencialidad que en la virtualidad? Y la tercera, ¿qué instrumentos y técnicas utiliza usted al evaluar en el aula, en el aula? Hasta ahora miremos en el aula. Entonces, quiero que cada uno ahí en silencio, le voy a dar un minutico para que pueda reflexionar acerca de estas tres preguntas. Y pues ya ahorita les digo qué paso vamos a seguir. Muy bien. Bueno, hay un espacio, yo quiero que, de pronto si Jonathan me está escuchando, hay un espacio que dice preguntas y otro espacio que dice chat. Quiero que por favor las personas que quieran hacer su intervención escriban en el espacio de pregunta, no en el de chat. Entonces, con respecto a esta información, a estas tres respuestas, entonces quien quiera escribir una respuesta sobre alguna de las tres preguntas, puede hacerlo en este momento. Voy a intentar leer la mayor cantidad que pueda, pues manejando el tema del tiempo. Entonces los invito a que en su espacio de preguntas, no de chat, ustedes puedan escribir sus respuestas. Jonathan. Sí, cuéntame. Ellos tienen acceso a preguntas, ¿cierto? Ah, sí. Sí. Ya tenemos una. Es correcto, sí. Listo, Ahí donde gracias. sale el signo de Listo. interrogación en la columna de Perfecto. iconos, en el signo de interrogación naranja, ahí también salen las preguntas. Para que, por favor. Bueno, tenemos acá la evaluación me permite verificar si los objetivos de aprendizaje se cumplen. Muy bien, vamos tomando nota. La relación entre aprendizaje y evaluación se da mediante un proceso que permite visualizar un diagnóstico sobre el avance, las falencias y las oportunidades. Perdón, perdónenme, de mejora en torno a las competencias o habilidades trabajadas con los estudiantes. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra. La evaluación está totalmente relacionada con el aprendizaje, ya que es la forma de, perdón, verificar todo el proceso realizado entre educador y educando. Muy bien. Tenemos otra, la evaluación, la relación del aprendizaje y evaluación permite realizar un chequeo del proceso que se está realizando. No necesariamente es cumplir un objetivo, sino diagnosticar el proceso actual del balance. Muy bien, vamos mirando más. Perdón, la evaluación permite realizar juicios de valor frente al proceso de aprendizaje. Muy bien. Es lo mismo evaluar en presencial que a distancia, dice alguien acá, pero luego me escribe, cambia la forma. Entonces, yo diría que escribió, no es lo mismo evaluar en presencial que a distancia, cambia la forma. La evaluación permite verificar el proceso de aprendizaje de acuerdo a lo propuesto en las metas
u objetivos. Bien, vamos mirando, perfecto. Considero que los criterios que debemos emplear en ambos escenarios varían de acuerdo a su forma de aplicación. Muy bien, perfecto. La evaluación es la retroalimentación del aprendizaje. Y tenemos otra última. Es lo mismo evaluar en virtualidad y también en presencialidad. Por aquí viene otra. Aprendizaje se refiere a la adquisición de nuevos conocimientos y la evaluación me permite verificar que este conocimiento esté interiorizado. Muy bien, vamos bien. Se evalúa para conocer al estudiante, sus avances, lo que falta, sus habilidades, sus potencialidades. Conocer la efectividad de las estrategias de enseñanza. Muy bien. Dice acá, la evaluación debe ser constante, no el fin del proceso educativo. ¿Por qué razón? Su relación es estrecha. Muy bien. Tenemos acá, la virtualidad y la presencialidad no es lo mismo. Es más difícil mirar cada proceso. Muy bien. Vamos hasta aquí dejar las respuestas. Hay unas muy buenas, muy buenas. Y pues vamos a ir mirando, bueno, todas son muy buenas y nos dan ideas acerca de lo que queremos indagar el día de hoy. Entonces, vamos a continuar. Pongamos muchísima atención. Ahora dice acá, exploración inicial. Quiero que cada uno se haga estas preguntas porque esto es lo que estamos viviendo el día de hoy. Lo anterior es lo que hemos vivido siempre como docentes, y como coordinadores, como directivos. Pero lo que estamos viviendo gracias al tema del COVID-19 es lo que vamos a abordar en este momento. Entonces quiero que cada uno de ustedes se haga estas preguntas. La primera, ¿qué dificultades has encontrado al evaluar en la virtualidad? Cada uno ahí solito, todavía no van a escribir respuestas. Perdón. Segunda, ¿qué te gustaría saber acerca de la evaluación en la virtualidad? Y la tercera, ¿qué estrategias has usado para evaluar en la virtualidad en este tiempo del COVID-19? Pues cada uno le voy a dar un minuto para que reflexione acerca de las tres preguntas. Y cuando les diga, comienzan a escribir las respuestas. Muy bien, vamos a mirar. Entonces, quienes quieran participar en la primera, por ahora en la primera, esta las quiero mirar una a una. ¿Qué dificultades has encontrado al evaluar en la virtualidad? Vamos a ver. La primera nomás en este momento. Vamos a ver qué me escriben por acá. Dice, es difícil llevar un seguimiento en el proceso del estudiante. Es una dificultad que he encontrado. Allí se ven involucrados los valores y la ética que poseemos como individuos. Muy bien. ¿Quién más? Vamos a mirar otra. La conectividad es frustrante, pues nuestra comunidad no tiene todas las herramientas. ¿Qué más tenemos? El menor grado de contacto con los estudiantes y el tiempo de retroalimentación y sus formas. Muy bien. Los procesos de retroalimentación no se hacen efectivos. He encontrado que la evaluación está sujeta a muchos factores. Muy bien, ¿quién más tiene por ahí su respuesta? No siempre es posible saber en qué falló el estudiante. No se ve si el estudiante es quien realiza la evaluación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más tenemos?
Perdón. Es fundamental la autonomía de los estudiantes. Muy bien. No todos los procesos de evaluación, ya que tienen diferentes medios de conectividad. Alguien escribe acá, se deja de lado el acercamiento real y el sentido humanista en algunos casos. Muy bien. Es complicado por la conexión, ¿de acuerdo? Vamos a ver una última. Dice acá, se evidencian vacíos conceptuales de procesos pasados. Muy bien. Vamos a dar tiempo para escribir la segunda. La segunda, ¿qué te gustaría saber acerca de la evaluación en la virtualidad? Vamos a ver. Bueno, voy a retomar una pregunta, una de la primera. Dice acá que en los más pequeñitos se trabaja en lo hipotético, ya que se ha notado que los papás son los que realizan el trabajo. De acuerdo. Bueno, eso siempre se ha dado, pero ahorita se da más. Perfecto. Me están diciendo que no me están escuchando, Jonathan. No sé si son todos. ¿Alguien me está escuchando? Si alguien me escucha, escríbame por favor en las preguntas. Se escucha sí, perfecto, se escucha. Gladys. Puede pasar que se entrecorte la voz, pero también obedece a la calidad de conexión de cada uno. Entonces, te escuchamos perfecto. Listo, gracias. Bueno, listo. ¿Qué te gustaría saber acerca de la evaluación en la virtualidad? Vamos a ver. Esa es la que quiero oír ahorita, quiero leer. ¿Cuál es la forma más efectiva de evaluar en primaria? Bien. ¿Cómo evaluar a los niños de educación inicial? Perfecto. ¿Cómo optimizar los tiempos y atacar falencias sin contar los tiempos? ¿Cómo se puede conocer realmente el aprendizaje del niño sin la intervención directa de los padres? Pues es difícil porque ellos intervienen. ¿Qué más? Discúlpenme, yo sufro de asma y en las mañanas me da como esta pequeña alergia. No es COVID, no se me asusten, estoy perfectamente bien, pero es asma, así que discúlpenme el carraspeo. Como estrategias, dice alguien que quiere aprender estrategias de adaptación de materiales para las prácticas y ejercicios. Alguien me dice, gracias a Dios que no tienes COVID. Yo también, gracias a Dios. Es asma. Me gustaría saber el rol que debe desempeñar el docente y el alumno en el proceso educativo. Perfecto. Estrategias, sí, señor o señora, señor. Sí, señor. Perfecto. Y la tercera. Vamos a ver cómo nos va. Aquí hay una última. Tener diversas herramientas para la evaluación de áreas como artes y educación física de manera virtual. Wow, sí. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo evaluar la práctica de la educación física? Muy bien. Perfecto. Listo. Muchos retos. Bueno, vamos a mirar ahora la última. En esta quiero que todos tomen apuntes también, pues estamos tomando apuntes de todo, pero me gustaría que contestaran y todos apuntaran lo que van oyendo. ¿Qué estrategias has usado para evaluar en la virtualidad en este tiempo del COVID-19? Por ejemplo, si un profe de educación física de los que nos está escuchando ha utilizado alguna estrategia, sería bueno que la aprovecháramos para poderla ver acá en el chat. Si vemos que un profe, digamos, de artes o una profe de artes ha elaborado algún tipo de estrategia y le funcionó, sería bueno ponerla acá. Si un profe de matemáticas tiene una muy buena estrategia, algún tipo de juego online gamificado, podemos ponerla acá. Entonces aquí vamos a tomar todos apuntes, ¿listo? Dice acá, plataforma Isis, que es una plataforma de gamificación, juegos online. Aquí alguien me dice, bueno, vamos a ver, aplicaciones de plataformas, lectura de imágenes, experimentación desde casa. En primera infancia, imágenes para garantizar la enseñanza. Me dice alguien que cómo evalúa a los niños con necesidades educativas especiales. Uso de aplicaciones diseñadas para el aprendizaje de inglés como Duolingo, Cake y YouTube. Los formularios de Google, perfecto. Estamos apuntando, haciendo uso de los grupos de WhatsApp, la mayoría los que tienen acceso.
Para estudiantes de preescolar, primero y segundo grado, se ha implementado videollamadas para evaluar los aprendizajes en lectura y escritura. Videollamadas a través de WhatsApp, en educación videollamada por WhatsApp, recorridos virtuales por algunos museos locales haciendo carreras de observación, ¡qué chévere! Google y Classroom, materiales de casa para realización de ejercicios, fotocopias, sí señor, sí, perfecto. Plataforma NoSoft, sala virtual, agenda escolar, mensajería, muy bien. ¿Algo más que queramos aportar? La plataforma Edmodo, muchísimas gracias, vayan apuntando, vamos a ir mirando. Tenemos realización de videotutoriales realizados por los estudiantes, manejo de varias estrategias, formularios Google, Zoom, Drive, salas virtuales. O, interesante, la Biblioteca Bogotá, catálogo online. Sí, señor. Señorita, sí, señorita. Tenemos acá actividades familiares, perfecto. ¿Qué más tenemos? Videos donde se evidencien los aprendizajes no superiores a 3 minutos. Alguien hablaba de un árbol, pero no alcancé a ver. Guías de aprendizaje propuestas por el MENA. Ahí está especificado el tema de lo que aprende el niño y lo que se va a evaluar. Plataforma PHET. Simuladores de laboratorios. Muchísimas gracias. Perfecto. Experimentos caseros. Los programas de televisión de la plataforma del ministerio. Plataforma EducaPlay. ¿Qué más? Perfecto. Videotutoriales realizados por docentes, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguno tiene canal de YouTube propio? Árbol ABC, gracias. Tenía la duda con el árbol. Siempre en articulación con familia, docentes, colegio. Alguien me dice que sí tiene canal de YouTube y que a través de él lo utiliza. Implementación de OVAS. Hay otro profe con canal de YouTube, muy bien, perfecto, informes de laboratorio, perfecto, ¿qué más tenemos? Canal de YouTube, hay muchos, súper, muy bien. Plataforma Teams, tienen una de las obras lasallistas, perfecto, muy bien, perfecto, bueno. Juegos de roles en familia, infogramas, muy bien. Tenemos acá utilización de blog para guías pedagógicas explicadas. Espero que todos tengan su blog personal, pues, de profesores. Talleres virtuales, perfecto. Edpuzzle, Quiz, Collage, Kami, perfecto. Muchos, muchos elementos de gamificación. Tinkercad, tienen a Moodle, ajá. Que es plataforma, muy bien. Perfecto. La plataforma Moodle. Y además tenemos rutinas y ejercicios metodológicos desde casa por medio de videos, el formulario de Google Drive. Él trabaja los videos en práctica o ella y el Drive, Google Drive en teoría. Y vamos a mirar videos grabados por los estudiantes en casa realizando cada una de las actividades prácticas. Muy bien. Perfecto. Y una última, nos dicen aquí que muchas veces los niños con discapacidad se van evaluando dependiendo de sus habilidades. Exactamente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Profe Gladys, en este momento tenemos 370 personas conectadas y escuchándolas. Entonces, un saludo a todos los maestros lasallistas y a aquellos maestros que también nos acompañan a nivel nacional. Esperamos pues que nos seguir con ustedes y seguir respondiendo de manera asertiva a cada una de sus preguntas. Qué bonito poder sentir la participación y bueno, continuamos allí este evento. 370 maestros de todo el país. Qué belleza, eso me encanta. Hemos tenido en estos días muchísima gente conectada. Les cuento que estoy muy emocionada porque hemos ya compartido con ustedes. Ya en este momento tenemos más de 1,000 profes con los que he trabajado durante estas 2 semanas. Ya con ustedes completamos un grupo muy grande de maestros que han estado pendientes de esta charla y de otras que estoy dando para trabajar en este tema de contingencia. Así que bienvenidos todos los maestros. Quiero contarles que yo también he trabajado con la Universidad de La Salle
y pues soy parte de la familia de La Salle, entonces estoy como en casa. Entonces, de verdad, bienvenidos a los que están entrando. Y pues sí, hermano, aquí veo que dice 360 y, oh, uy, caramba, mucha gente, sí señor, 370 asistentes. Bueno, vamos a seguir. Quiero contarles que hice una encuesta. Perdón, tenía apagado el micrófono. Estoy súper contenta de tener tanta gente conectada. Bienvenidos todos. Vamos a seguir. Les cuento que hicimos una encuesta hace dos semanas con 120 respuestas de docentes, directivos, coordinadores académicos de varios países: República Dominicana, Colombia, Ecuador, Argentina, México y Perú, con quienes yo trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos una encuesta y resultaron casi que las mismas inquietudes, y yo creo que todas las que no alcanzaron a escribir ustedes. Entonces les cuento que tenemos interesantes. Entonces vamos a mirar qué respuestas tenemos de los profes. Miren acá, así súper rápido, les voy a contar para que ustedes también se sientan identificados con estas respuestas. Dice que el sistema educativo y los docentes estaban preparados. El tiempo de planeación de docente pues se nos ha agrandado. La disponibilidad de recursos docentes y estudiantes es muy baja. Probidad, lo que decían algunos de ustedes, voy a aclarar este término. La probidad es la capacidad para mirar si realmente es el muchacho el que está respondiendo la evaluación o enviando la tarea o haciendo el trabajo. Esto es la probidad. Entonces, ahí hay muchas dificultades que muchos docentes en la encuesta expresaron, igual que ustedes, algunos de ustedes también me lo escribieron. Falta de conectividad de docentes y estudiantes, que también es una realidad. Desconocimiento de herramientas virtuales de docentes y estudiantes. No culminan actividades por tiempo o por conexión o por desconocimiento. O sea, ahí hay tres factores que nos hacen, que nos impiden que las actividades no se culminen. No se da cuenta real del avance de los estudiantes y, por tanto, del desempeño real de ellos. Es difícil también trabajar debido a la heterogeneidad de los estudiantes, problemas de comunicación en interacción con estudiantes, lo que ustedes decían ahorita, que la evaluación se convierta en parte del aprendizaje, es muy difícil, desconocimiento del contexto, en muchas ocasiones por parte de las entidades a nivel nacional, que están emitiendo las normas que regulan el trabajo en la virtualidad o en la alternancia, que es lo que se viene ahorita. Inequidad y falta de objetividad, apoyo a los padres de familia, a veces no se puede con ellos porque están trabajando, porque de pronto no tienen el mismo nivel de formación de los estudiantes, evaluar el proceso, exceso de actividades que a veces terminan siendo muchas sin sentido, obtener evidencias representativas de los aprendizajes, servicios de energía y comunicaciones no marchan bien, entonces, por ejemplo, a veces se va la energía y los chicos quedan desconectados o los maestros, no existen herramientas claras y objetivas. ¿Qué más nos dicen por acá? Vamos a mirar, espérenme un segundito. ¿Qué dificultades has encontrado a evaluar? Se evalúa lo conceptual, pero es más difícil lo procedimental y lo actitudinal. Desconocimiento de tipos de evaluación, instrumentos y técnicas en la virtualidad. Los estudiantes no tienen en cuenta las rúbricas de evaluación que los profes ponen para evaluar. Los profes dicen que a veces no saben hacer rúbricas de evaluación que realmente evalúen los aprendizajes de los chicos. La premura que hubo ahorita, esto nos cogió a todos de sorpresa en medio de un caos y una incertidumbre total, entonces esto nos cogió a todos de sorpresa, no hay claridad en lo que se debe evaluar a veces, evaluar la participación, lo que decían muchos de ustedes, impersonalidad del proceso, esto también dificulta evaluar la participación de los chicos, lectura y comprensión en general de los estudiantes, yo no sé, pero muchos de ustedes también lo escribieron en el chat, las instrucciones, perdón, en la pregunta, escribieron que los chicos no saben seguir instrucciones, imposible seguimiento sincrónico por falta de conectividad, muchos estudiantes conectados al tiempo, dificultad de evaluar, dificultad de los estudiantes al subir la tarea, es una situación estresante y hay demasiada presión por entregar, entre comillas, notas.
el acompañamiento a los estudiantes pues se nos complica un poquito. Tenemos otra. ¿Qué te gustaría saber acerca de la evaluación en la virtualidad? Pues lo mismo que ustedes, respuestas frente a un sistema educativo que está fracturado. Entonces, pues que ya veníamos con un sistema educativo como flojito y pues se nos pone este reto, entonces pues todavía vemos más dificultades. Herramientas en todas las áreas para agilizar y fortalecer el proceso. Quieren aprender estrategias, poder corroborar si al final hubo aprendizaje, como lo dijeron muchos de ustedes. Estrategias para evaluar cualitativamente, rúbricas de evaluación, cómo hacerlas, ejemplos de actividades que se puedan hacer para evaluar, estrategias para fortalecer la comunicación de la evaluación a los estudiantes, estrategias para que los estudiantes conozcan las herramientas de evaluación en la virtualidad, evaluar de formas distintas, motivantes y dinámicas, estrategias de evaluación sin conectividad, cómo saber acerca de la opinión de los estudiantes acerca de la evaluación, cómo evaluar los niveles de desempeño, cómo trabajar los criterios de evaluación, cómo evaluar de forma justa y objetiva, nuevas herramientas tecnológicas, diferencia entre evaluar y calificar, recursos didácticos, diferencias con la evaluación tradicional, cómo flexibilizar los modelos de los procesos de evaluación, experiencias exitosas de otros colegas, lo que dicen las y los expertos acerca de la autonomía y la evaluación, hacer cuestionarios tipo test. Y esta, para que tomen nota, ¿qué estrategias has usado para evaluar en la virtualidad? Actividades sincrónicas y asincrónicas de evaluación, cuestionarios, videos explicativos, pósters. Ahí yo pondría infografías, juegos interactivos de páginas disponibles, desarrollo de guías para evaluar, encuentros por Zoom, trabajo interdisciplinar por áreas para desarrollo de competencias, llamadas telefónicas, que también lo pusieron ustedes, exposiciones a través de video, también lo pusieron ustedes, fortalecer la autoevaluación, el uso de rúbricas, y fíjense que lo de las rúbricas se nos va repitiendo varias veces, es muy importante tenerla en cuenta. Herramientas en línea autorreguladas, uso de rutinas de pensamiento, organizadores gráficos, ensayos y trabajos escritos, puestas en común, debates, intercambios dialógicos mediados por la pregunta, uso de plataforma, exámenes de selección múltiple en plataforma, aprendizaje basado en proyectos, ahí le añadiría yo en problemas también, redes sociales, utilizan las redes sociales, Instagram, Facebook, uso de protocolos de evaluación, el uso de los foros también, trabajos prácticos, investigación dirigida, este es súper importante, comentarios argumentativos, cuestionarios por plataforma, talleres y ejercicios interactivos, utilizan el podcast, los foros y pitch, que son como herramientas para poder intervenir, heteroevaluación y autoevaluación. Otras estrategias, revisión de los aprendizajes con el evaluado, evaluación formativa, usar el canal de YouTube, como dijeron algunos de ustedes, videoconferencias, retroalimentación inmediata, correo electrónico, chats, fotos de los trabajos, actividad de evaluación en plataforma junto con los instrumentos, encuestas y formularios de Google y evaluación gamificada con quiz. Entonces, fíjense que yo creo que muchos de ustedes, si yo los pusiera a colocar un checkmark o un cotejo al lado de cada una de ellas, pues ustedes dirían, oiga, yo me siento muy identificado con lo que contestaron los maestros en la encuesta. Y aquí lo corroboré cuando ustedes hicieron la exploración inicial. Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar a hablar de virtualidad versus presencialidad. Y es que hay que tener en cuenta que el entorno virtual de aprendizaje es algo que de pronto nosotros no manejábamos antes de esta contingencia. Y pues, de acuerdo con un experto llamado Salinas, pues, el entorno virtual de aprendizaje queda definido como un espacio o una comunidad organizados que tienen un propósito y es el de lograr el aprendizaje. Y para que este aprendizaje pues tenga lugar, Salinas nos dice que hay que tener una función pedagógica dentro de estas plataformas. ¿Qué debe tener esa función pedagógica? Que se haga referencia a actividades de aprendizaje, a situaciones de enseñanza, a materiales de aprendizaje que nosotros diseñemos o consigamos, ya elaborados, al apoyo y tutoría puestos en juego, a la evaluación, a
también tendría que ver con la tecnología apropiada a la misma, es decir, hacer referencia a las herramientas que seleccionemos para lograr que los estudiantes puedan generar una exploración de sus aprendizajes y nos den evidencias de ese aprendizaje. Esto debería estar conectado con el modelo y enfoque pedagógico. Ahora bien, también tendría que ver con los aspectos organizativos, el uso del espacio, del tiempo, trabajar con la gestión de lo que los muchachos necesitan cuando están conectados, trabajar con el nivel de conectividad de los chicos. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo quiero que todos ustedes me recuerden, pues recuerden la alegoría de la caverna de Platón. Entonces, voy a colocarla en el YouTube. Quiero que ustedes la observemos. Vamos a ver si se logra la conexión a YouTube. Y pues para que la vayamos recordando. Espérenme a ver si logramos que se conecte. Vamos a ver. Creo que mejor me voy a conectar con el YouTube de otra manera. Espérenme un segundito. Denme un segundo, por favor. Por ahora quiero que se vayan acordando de esta alegoría de la caverna de Platón, porque es muy importante que la tengamos en cuenta para este ejercicio. Vamos a ver. Ya se las voy a colocar mejor acá, que nos sirve más. Quiero que vayan pensando qué tiene que ver esto con lo que estamos trabajando. Entonces vamos a colocar acá, quiero quitar esta, más demorado el Explorer. Vamos a ver. Vamos a ver, la conexión cómo está. Jonathan, ¿se alcanza a ver la pantalla con YouTube? Listo. Sí. No sé si ustedes están viendo. Bueno, vamos aquí a cambiarla.
Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, mis queridos profes, les cuento. Vamos a mirar entonces esta imagen. Quiero que la miremos atentamente. Me decía Jonathan que no tenían el sonido algunos, pero de todas maneras, básicamente pues, lo que nosotros tenemos claro es que Catón nos habla de, en cierta manera de esta virtualidad. Podemos tomarla desde varias perspectivas. Porque cuando hablamos de virtualidad es reproducir la realidad en un contexto imaginario o representativo. Entonces Platón, pues como nos damos cuenta, puede llegar a abordarlo en el mito de la caverna con la proyección de las sombras que representaban objetos reales. Pero ¿hasta qué punto nosotros estamos quedándonos allá abajo detrás de la pared? ¿Y hasta qué punto podemos salir a la luz y relacionar esas imágenes que nos estaban proyectando con la realidad? Entonces, cuando hablamos de esos elementos, definitivamente nosotros tenemos que empezar a mirar cuál es esa proyección que nosotros estamos generando de la realidad en la plataforma virtual, cuáles son esos elementos que los estudiantes están recibiendo y cómo nosotros podemos empezar a trabajar con ellos en esa virtualidad. Y cómo esa proyección no los va a dejar allá guardados entre la caverna, sino que les va a permitir salir e iluminarse y comparar lo que tenían adentro en la caverna con lo que tienen ahora. Entonces quería hacer como esa reflexión, esa alegoría, para que empecemos a pensar qué es lo que estamos proyectando de esa realidad en nuestros estudiantes. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Quiero que cada uno de ustedes, quiero invitarlos, si no se escuchó el video, que cada uno lo vea. Igual yo les voy a dejar las memorias para que lo puedan repasar en casa. Pero quiero que hagamos un ejercicio. Para esto les voy a dar 10 minuticos para que ustedes determinen cada uno las diferencias entre la virtualidad y la presencialidad en los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Entonces, cada uno ahí en silencio, le voy a dar unos minutos, creo que 10 no, pero sí le puedo dar unos 5 o 6 minutos para que usted escriba en estas preguntas, pero todavía no, sino cuando yo les avise, vamos a escribir en el cajoncito de preguntas cuáles son las diferencias entre la virtualidad y la presencialidad. Por ahora, reflexione solito y cuando yo le diga, usted empieza a escribir ahí en el cajoncito. Entonces vamos a mirar.
¿Cuáles creen ustedes que son esas diferencias que existirían en estos procesos de evaluación entre la virtualidad y la presencialidad? Listo, muy bien. Los quiero leer. Entonces, en mi cajoncito de preguntas voy a empezar a mirar qué me han escrito. Vamos a ver, dice acá, desde mi punto de vista, la presencialidad nos permite como docentes vincularnos 100% al proceso del aprendizaje del niño o 100% al aprendizaje del niño o niña fortaleciendo su parte emocional, puesto que se tiene un contacto directo con los niños. Muy bien. La presencialidad permite un seguimiento, voy a ampliarlo un poquito. La presencialidad permite un seguimiento directo del aprendizaje. La virtualidad dificulta, se me fue la que estaba leyendo. Listo, vamos a mirar. Presencialidad, considero que el contacto físico a través de la presencialidad genera más lazos de afectividad que permiten un aprendizaje más efectivo. Aquí dice alguien que no puede hacer la corrección. Los canales de comunicación se rompen constantemente en la virtualidad. Una diferencia sería la forma de llegar al estudiante en la presencialidad. Se nota, en la virtualidad no se evidencia. El manejo de tiempos es diferente en la virtualidad. Debe ser más corto. En la presencialidad puede permitir un manejo más amplio. La posibilidad del estudiante del diagnóstico adecuado a las dificultades. Muy bien. Jonathan, una pregunta. ¿Nosotros podemos bajar estas preguntas para que todos las tengan? ¿Para que a donde dice enviar a todos o podemos, o cómo sugieres tú que las podamos, yo, que yo las pueda bajar y luego se las pueda enviar a ellos? ¿O cómo sugieres tú que lo podemos hacer? Tenemos acá la virtualidad desarrolla un aprendizaje autónomo y le permite un estudiante más, al estudiante más, depende, más pues, depender de sí mismo. Mayor diálogo y seguimiento con el estudiante frente a los procesos de enseñanza. La virtualidad, la cercanía visual con el estudiante se da solamente durante la videollamada. Los tiempos virtuales son limitados en lo presencial.
Bueno, sí, en la virtualidad se requiere, vamos a mirar acá, tenemos el rol que juega el acudiente como guía, es fundamental, perfecto, sí, de acuerdo. En la virtualidad se pierde el contacto y nos quita humanidad. En la presencialidad la interacción es inmediata entre enseñanza, aprendizaje y evaluación. En la presencialidad se evidencia el trabajo autónomo del estudiante. En la virtualidad es una gran barrera para este proceso. Bueno, encontramos respuestas pues, enfrentadas, pero no tienen todas las mismas herramientas. De acuerdo, Angélica, los tiempos de planeación en la virtualidad son muchísimos más rigurosos. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? El docente se convierte más en un tutor. Claro, en la virtualidad existen dificultades en espacios alejados, pero tenemos variedades de herramientas que se pueden acoplar. Es difícil, pero debemos ser recursivos. La virtualidad se dificulta cuando los padres tienen bajo nivel académico, ¿de acuerdo? Los manejos de tiempo son muy limitados. En la virtualidad existen limitaciones, no todos los niños cuentan con las mismas herramientas, ¿muy bien? Por ejemplo, lo que dice Natalia es cierto. Por ejemplo, los chicos con dificultad visual o auditiva tienen que adaptar, por ejemplo, el programa Adobe Reader a estas dificultades. Entonces hay que empezar a mirar qué herramientas nos pueden servir, herramientas visuales, herramientas auditivas, que puedan permitir que los chicos con necesidades educativas especiales trabajen. En la virtualidad se fortalece el aprendizaje autónomo en el estudiante, se evalúa el saber en la virtualidad, pero no el ser, sí, exacto, y ni el hacer es más difícil, ¿no? Virtualidad, aunque sea novedoso, no estamos en igualdad de condiciones. Muy bien, perfecto. ¿Qué más respuestas tenemos? Gladys. Dime, padre, hermano Carlos. Sí, mirando también las respuestas que has compartido acá y haciendo el ejercicio de la diferencia entre la virtualidad y la presencialidad, siento que la presencialidad se centra o se cuenta con más tiempo para la toma de contacto con el estudiante. Sí, y las pausas, los silencios, el trabajo para reflexionar, pues, digamos, se puede optimizar más. Y en la virtualidad, las pausas largas y las, digamos, las pausas largas se hacen eternas y esta situación es bastante compleja. Es lo que le puede suceder a los maestros, tal como nos sucedió ahora con la presentación de la cadena de Platón. Entonces, sí, bueno, no sé, los maestros de pronto nos beneficiamos un poco con esto, pero usted sabe que también en la virtualidad y en la conectividad los tiempos hay que saberlos aprovechar. Ajá, exacto, muy bien, perfecto. Muy buena aportación. Entonces, mira, vamos a continuar. Miren las respuestas. Yo quisiera que de pronto si Jonathan nos ayuda, ¿de qué manera podemos recoger estas respuestas? De tal manera que podamos tenerlas todos. Porque me parece muy interesante que todos podamos analizar esas respuestas. Hay muchos elementos que ustedes han dado y que quiero ahorita recoger para que ustedes puedan entender esa diferencia entre la presencialidad y la virtualidad. Entonces, tengamos en cuenta algo muy importante. Evaluar en la presencialidad y en la virtualidad tiene cuestiones muy similares, pero también tiene cuestiones muy diferentes. No es lo mismo evaluar en la una que en la otra. Entonces, quiero que lo tengamos por ahora claro y pues que hay cosas que se encuentran y que son detalladas específicas de cada uno de los elementos, pero hay otros elementos que sí confluyen y son totalmente iguales en las unas y en las otras. Entonces, vamos a mirar poco a poco estos elementos. Quiero que miremos este paralelo que recoge en cierta medida lo que ustedes nos han dicho ahorita en este momento que estuvieron participando. En la educación presencial utilizamos también tecnologías avanzadas de la información o tecnologías de la sociedad de la información. En la presencial las usamos, pero no en la misma medida que en la educación virtual. En la educación virtual hacemos un mayor uso de las tecnologías avanzadas de la información o tecnologías de la sociedad de información en aprendizaje, en enseñanza y en evaluación. Ahora, en educación presencial,
Tengamos claro que la educación presencial permite potenciar nuevos métodos pedagógicos, igual que la educación virtual. La educación presencial, como la virtual, posibilita nuevas formas de aprendizaje. También se posibilitan nuevas formas de comunicación entre docentes y estudiantes y entre los mismos estudiantes dentro de la educación presencial y la virtual. Y se incentiva en ambos el trabajo colaborativo. O sea que procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación que siempre deben ir de la mano, porque no puedo evaluar de una manera, enseñar y los chicos aprender de otra. Estos tres procesos tienen que ir de la mano y van a tener que acudirse a nuevos métodos pedagógicos y posibilitar nuevas formas de autoaprendizaje y de comunicación entre el profesor y los estudiantes. Entonces, es importante que entendamos que no es porque estemos en educación virtual que estamos buscando nuevos métodos pedagógicos, sino que también tenemos que buscarlo en la presencial. Y quiero aquí apuntar algo. Ahorita se nos está presentando la propuesta de la alternancia, que nos implicaría trabajar en el aula con la mitad del grupo presencial y la mitad del grupo virtual y hacer como ese esquema de cambio al otro día. Entonces, tendríamos que pensar también cómo en una educación alternante, en una educación donde hay estudiantes en el aula virtual y otros estudiantes en el aula presencial, ¿cómo podríamos potenciar nuevos métodos pedagógicos y posibilitar esas nuevas formas de autoaprendizaje? Ahora bien, en la educación virtual se ha considerado que se enriquece más el autoaprendizaje de los estudiantes. En la educación presencial se considera que se posibilita más la comunicación entre el profesor y los estudiantes. Entre los retos nuestros serían esos. Lograr que ambos aspectos, autoaprendizaje y comunicación, sean efectivos a nivel presencial y a nivel virtual. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? Entonces, cuando hablamos nosotros de desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje y evaluación en colegios y en universidades durante la cuarentena, no se puede generar la educación presencial. La educación virtual ha sido la única forma de trabajarlo. Entonces, la educación virtual se ha convertido en una alternativa valiosísima que debemos seguir trabajando para poder fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación cuando volvamos, bueno, entre comillas, a la normalidad o cuando entremos a la nueva normalidad. Ahora, la educación presencial requiere un desplazamiento y se debe hacer de forma sincrónica. Es decir, todos los chicos empiezan clase a la misma hora, están tomando la clase en el mismo momento, el descanso en el mismo momento, las mismas actividades en el mismo espacio y tiempo, mientras que en la educación virtual podemos trabajar actividades de forma sincrónica y asincrónica. Esto no quiere decir que en la educación presencial los estudiantes no puedan participar fuera de clase, en un foro, en una actividad que les dejemos de gamificación al terminar la clase como a modo de tarea, pero son más claras las diferencias entre las actividades sincrónicas y asincrónicas en la educación virtual. Entonces, para quienes no manejan el término, de forma sincrónica es cuando todos estamos conectados, como en este momento, estamos juntos en el mismo espacio y tiempo en la plataforma de webinar desde las 8 a las 10 de la mañana, el día de hoy, mañana y el viernes. Y asincrónicas son aquellas actividades que realizan los estudiantes en plataforma virtual de manera autónoma, como participar en un foro, entonces lo puede hacer a medianoche, en la mañana, a mediodía, de acuerdo con los tiempos que el estudiante tenga. Entonces, se evidencia más la diferencia entre esas actividades sincrónicas y asincrónicas en la educación virtual, más que en lo presencial, que se acude más a las actividades de forma sincrónica. Ahora, en la educación presencial, los chicos son más dependientes para recibir los materiales que posibilitan su aprendizaje. Ellos lo asimilan de acuerdo con el número de horas que el profe trabaje con ellos en el aula, cada día de la semana, cuando están en el colegio. Y pues el profe asigna actividades para desarrollar en casa.
En la educación virtual hay una particularidad y es que el docente pone a disposición de los estudiantes todos los materiales que necesitan los chicos para posibilitar su autoaprendizaje. Dependen en cierta medida menos del docente y van a poder asimilarlos en función del número de horas que puedan dedicarle cada día o semana. Pero entonces aquí viene ya la pregunta que sé que muchos de ustedes están haciendo. ¿Cómo logramos esto cuando no hay una cultura que se haya generado a partir de esa autonomía, autorregulación? Entonces, todo requiere de un tiempo. Entonces, lo importante es que nosotros vayamos siendo pacientes y vayamos enseñándole al estudiante en plataforma o en una aplicación o en el correo o en el WhatsApp a encontrar unos materiales que van a permitirle fortalecer lo que ha trabajado de manera sincrónica con el profe y que esos materiales van a ser de trabajo asincrónico. Entonces, cuando empezamos a hacer un trabajo virtual, tenemos que ir haciendo esa disposición de los materiales docentes de manera paulatina, o sea, como de manera muy mesurada, es decir, poco a poco. No vamos a poner todos los materiales al tiempo, todas las actividades al tiempo. Entonces el estudiante se abruma y dice, mire, es que me pusieron un foro al tiempo, tengo que hacer una prueba en la plataforma, una prueba escrita, al tiempo tengo que hacer un foro de voz en VoxOpop, al tiempo tengo que participar en una carrera de observación, en un escape room con mis compañeros, al tiempo tengo que hacer una lectura que me dejó el profesor en Calameo. Entonces, si vamos a hacer esto, toca organizarnos, colocar los materiales docentes que posibiliten el aprendizaje del estudiante, tiene que ir poco a poco, los materiales tienen que ser amigables, cercanos al estudiante y él poco a poco se va a ir familiarizando con, por ejemplo, la cartilla de Calameo. Luego ya le podemos colocar el foro para escribir, luego un foro de voz. Entonces, estos elementos van a permitir que el estudiante poco a poco se vaya familiarizando, pero si los colocamos uno tras otro, pues va a haber el estudiante va a estar abrumado y va a generar pues, un trabajo mucho más complejo y va a tenerle miedo a la plataforma. En la educación presencial disponemos de educación personalizada, al igual que en la educación virtual, pero en la educación virtual se hacen unos espacios llamados tutorías. Era lo que estábamos ahorita mencionando algunos en las preguntas. Las tutorías permiten que el maestro se siente con los estudiantes uno a uno. Esto es complejo cuando hay grupos grandes de 45, 50, 60 estudiantes, pero se hace de la misma manera que lo hacemos en educación presencial. Tomamos primero aquellos casos que requieren mayor atención para generar las tutorías, pero efectivamente sí va a haber una necesidad, el número de estudiantes con dificultades se va a acrecentar y va a haber que generar tutorías en un mayor número, más que cuando lo hacemos presencial, que nosotros normalmente solemos ayudar a los estudiantes en las tutorías, pero aquí en la plataforma virtual hay que generar ese ejercicio. Entonces, hay algunos elementos que van a permitir el maestro pueda generar esas tutorías como las llamadas, las videollamadas, algunas herramientas digitales que permiten que el maestro pueda desarrollar esta atención personalizada. En la educación presencial hay mayor probidad, es decir, cuando nosotros estamos hablando de educación presencial, podemos estar controlando cómo contesta el estudiante la prueba, en qué momento hace copia, en qué momento está mirando al compañero, quiénes son los que trabajan en el grupo, quiénes están participando. Normalmente no se dejan tantas tareas para casa y si se dejan con la idea de que el papá no sea el que haga la tarea. Aquí es más difícil en educación virtual, pero no imposible. Entonces yo el viernes les voy a mostrar unas herramientas que permiten que el profesor pueda generar mayor probidad en su trabajo. Pero aquí hay que decir algo importante, que es que la probidad o la confiabilidad en el desarrollo del trabajo del estudiante va a estar determinado a partir de las actividades que nosotros como maestros dejemos en los estudiantes. Me explico, voy a darles un ejemplo. Si yo coloco una prueba en plataforma Moodle,
Voy a colocar, por ejemplo, una prueba de selección múltiple con única respuesta. Esta prueba va a colocarse con respuestas aleatorias y con opciones de pregunta aleatorias. Entonces, por ejemplo, las preguntas van a ir en un orden aleatorio. Ya no le va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sino que de pronto al chico le va a aparecer primero la 8, luego la pregunta 5, luego la pregunta 3. Y eso nos lo permite hacer la plataforma Moodle. Usted lo puede hacer perfectamente. Esto va a permitir que haya mayor probidad al evaluar por selección múltiple con única respuesta. También puede cambiar el orden de las opciones de respuesta. Entonces ya a alguno les va a aparecer ABCD, las opciones que tú hayas colocado, pero esas opciones van a cambiar de acuerdo con el chico cuando abra, no le va a aparecer lo mismo a Felipe que a Camilo porque van a tener en diferente orden las opciones de respuesta. La plataforma Moodle también nos permite generar mayor probabilidad cuando hacemos las pruebas de selección múltiple con única respuesta, en la medida en que logremos que todos se conecten a la misma hora, tengan el mismo tiempo y solamente tengan una oportunidad de hacer la evaluación. La plataforma nos dice cuántas oportunidades tiene el chico de hacer la prueba y nosotros pues tenemos que colocar que solo una, digamos en 15, 20 minutos. Y pues hay algunas plataformas diferentes a Moodle que también permiten que el chico solamente tenga abierto el programa de la plataforma y no puede abrir, digamos, Google o no puede abrir sus apuntes, pero pues igual lo que les digo, va a haber menor probabilidad porque igual el chico puede tener el cuaderno abierto, tiene al lado el celular o la laptop de la mamá o puede estar la mamá al lado ayudándole, entonces no siempre va a haber el 100% de confiabilidad. Otra cosa importante, y otro ejemplo que les quiero dar, es que, por ejemplo, en vez de hacer preguntas de selección múltiple con única respuesta o con múltiple respuesta, lo que hacemos para generar mayor probabilidad es que el estudiante escriba propuestas. Entonces, podemos colocar un estudio de caso y que proponga la solución, y haga el estudio del caso y proponga la solución, o se le propone un problema y que él proponga la solución. Esto va a permitir que los estudiantes no hagan copia entre ellos, sino que cada uno tenga que diseñar la respuesta a o la propuesta del problema que está resolviendo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay muchas diferencias entre lo virtual y lo presencial, pero hay cosas que se encuentran. El diseño de materiales de apoyo es muy importante tenerlo en cuenta porque tanto en presencialidad como en virtualidad hay que prepararlo. Lo que pasa es que en presencialidad ha habido de pronto un aporte que nos dejó la educación tradicional y es que utilizamos mucho el tablero. Y pues a veces tenemos en casa, en el salón, el videobeam, el televisor y pues hemos aprendido a utilizar. Pero la educación virtual nos permite también generar unos materiales de apoyo mucho más amplios e incluso cuando volvamos a la educación presencial los podemos utilizar. Por ejemplo, los sistemas de gamificación. Estos elementos de gamificación, por ejemplo, hacer una prueba en Kahoot, que ustedes, ahí les cuento, vamos a tener en estos días que desarrollar unas pruebas en Kahoot, van a permitir que el chico juegue al concurso de preguntas y respuestas, pero esto lo podemos hacer tanto en lo presencial como en lo virtual. Lo que pasa es que en la virtualidad nos hemos dado cuenta que estos materiales existen. Muchas veces no sabíamos que existía Kahoot, que existían concursos para hacer preguntas y respuestas, que existían ciertos procesos de gamificación que van a permitir que un estudiante haga una sopa de letras, una nube de palabras, que haga una prueba donde se bloquee todo y solamente quede la prueba. Entonces, este diseño de materiales de apoyo se ha ido acrecentando en lo virtual, pero no quiere decir que en lo presencial no se utilicen estos mismos materiales de apoyo. Lo que pasa es que entonces la diferencia entre lo presencial y lo virtual aquí es que lo procedimental, es decir, el dar instrucciones, nos va a permitir facilitar el proceso. Es decir, tenemos que hacer documentos de manera procedimentales que le digan al estudiante qué debe hacer paso a paso, instructivos,
dar un documento prescriptivo que le diga al estudiante qué debe hacer primero, qué debe hacer después y qué debe hacer luego. En la educación virtual tenemos que prestar muchísima atención a las instrucciones paso a paso que se le dan al estudiante, porque es como si tú estuvieras hablándole a tu estudiante en el aula. Aquí lo que cambia es que el uso de los materiales de apoyo van a necesitar de explicar muy claramente el procedimiento a realizar. Ahora bien, hay que hacer ese ejercicio para asegurarnos que los estudiantes tengan un seguimiento de instrucciones, puesto que en la educación virtual van a haber menos opciones de preguntar al compañero y al docente, porque en el aula es mucho más fácil de hacer. Otros elementos que quiero nombrar acá es que los profesores en lo presencial dedican muchas horas a crear los materiales docentes y atender a los estudiantes y dinamizar el curso. Pero en la educación virtual nos hemos dado cuenta que necesitamos dedicar más horas todavía para crear esos materiales y para dinamizar el curso. Y vemos que de pronto los estudiantes necesitan otras cosas. Por ejemplo, es muy importante realizar exploración de saberes previos para ver qué es lo que están necesitando los estudiantes, asegurarnos quiénes tienen conectividad, quiénes no tienen conectividad, porque de esta manera vamos a poder diseñar el trabajo que vamos a desarrollar con los estudiantes. Tanto en lo virtual como en lo presencial se ve un cambio de mentalidad por parte de las instituciones. Es importante que nosotros tengamos claro que ya estábamos vislumbrando cambios en lo presencial, estábamos hablando de un nuevo currículo que se está diseñando a nivel nacional, ahí hay una comisión de sabios generando este proceso, pero ahorita se nos viene esta alternancia, se nos viene el tema de lo virtual, entonces tenemos que empezar a cambiar de mentalidad. Tanto en lo virtual como en lo presencial, hay que cambiar la mentalidad y hay que pensar en la importancia del saber conocer, el saber hacer y el saber ser en nuestros estudiantes y diseñar actividades que les permitan a los estudiantes, tanto en lo presencial como en lo virtual, generar este proceso. Hay cambios también en la parte de la autodisciplina. No quiere decir que en lo presencial no haya autodisciplina, pero pues ahí está más regulado directamente por el maestro. Fíjense que en lo presencial el maestro se vuelve más, el estudiante se vuelve más dependiente del maestro. En lo virtual necesita altas dosis de autodisciplina para primero conectarse al curso. Si logramos desde los más pequeños, que esto lo pueden decir las maestras de preescolar, que los chicos se conecten, conectarse no solo virtualmente a nivel de la conexión de internet, sino que se conecten en la motivación, que se involucren. Vamos a generar pequeñas generaciones de chicos que ya se están creciendo con una plataforma virtual y cuando ya entren ya va a ser algo muy normal para ellos. Es importante que los chicos se involucren, que se logre motivar a los estudiantes para que puedan realizar el trabajo con autodisciplina, hacer los deberes encargados y ponerse en contacto aún con compañeros que no conocen. Porque podemos generar de pronto este proceso también de análisis cuando hay grupos que empiezan en un año nuevo y no se conocen, entonces podemos empezar a generar este proceso. En la educación presencial se facilita mucho el contacto entre docentes y estudiantes. En la educación virtual se ha comprobado que hay ocasiones en que los estudiantes más tímidos o callados evitan el contacto visual y en la plataforma virtual se acrecienta esa participación de ellos. Pero tenemos que seguir trabajando en la participación de cada estudiante, que es básica para el aprovechamiento y para que puedan aprobar el curso. En la parte de la educación presencial, no se hace tan notoria esa necesidad de que el estudiante participe en cada actividad del curso, participe en la clase, en el foro, en la tarea que se envía a plataforma. De pronto hay otras alternativas que uno puede ver y uno dice, bueno, es que el chico se esforzó, pero no lo logró. ¿Cómo lo logró en plataforma virtual? Entonces ahí hay otro reto que nosotros tenemos que empezar a trabajar. A nivel físico y psicológico,
es importante tener en cuenta que en las plataformas virtuales, por ejemplo, yo sé que muchos de nosotros o de ustedes ya estamos aquí hora y media sentados y ya muchos de ustedes tienen dolores físicos, dolor de espalda, dolor de cabeza, ya les duele la vista, de pronto los oídos si tienen los audífonos puestos, que a algunos nos molesta el audífono a veces en la orejita. Lo mismo pasa con los chicos y también aspectos que provocan frustración desde lo psicológico. Cuando un estudiante no entiende una instrucción de un juego como Kahoot, eso le va a generar una frustración. Si no logra conectarse rápidamente a la plataforma, si no escucha el video de la alegoría de la caverna, fue lo que nos pasó ahorita a todos y Jonathan pues me estaba avisando en el WhatsApp y yo no me había dado cuenta. Entonces, piense que se genera un tema hasta psicológico, se genera ansiedad de no poder escuchar, de no poder entender, de a veces no poderle hacer la pregunta al profe a tiempo, o me da pena preguntarle al profe delante de mis compañeros. Entonces se generan algunos elementos que nosotros tenemos que empezar a trabajar para dosificar las intervenciones en el curso de los estudiantes, para tenerlos en cuenta en lo que ellos necesitan e ir como mirando qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar y qué no podemos hacer en la plataforma virtual. A nivel presencial se hacen pausas virtuales, a nivel, pausas activas, a nivel virtual hay que hacer pausas activas también, chicos. Y hay muchos ejercicios que se pueden trabajar, incluso hacer karaoke o ponerlos a bailar o hacer que vayan y caminen por la casa y vuelvan. Pero también tenemos que hacer esas pausas virtuales, inclusive los ejercicios que hacemos en pausas virtuales, manos arriba, manos abajo, manos a un lado, manos al otro, estas también las podemos dirigir desde la plataforma que nos estemos conectando con los chicos. ¿Cuáles son los retos, profes? Primer reto, no todos los aprendizajes pueden abordarse de la misma manera. El mismo principio aplica en la evaluación. No podemos evaluar los mismos procesos de evaluación con todos los estudiantes. No todos van a rendir de la misma manera las evidencias que queremos que ellos rindan. Los estudios sobre e-learning no nos dan muchas pistas de la evaluación del aprendizaje. De hecho, como evaluadora, experta en evaluación, les puedo decir que tampoco hay muchas pistas acerca de la evaluación del aprendizaje en lo presencial. Entonces, ahora en lo virtual, pues, miremos la coyuntura que hay. Por eso es que quienes trabajamos en el tema de evaluación estamos haciendo ingentes esfuerzos en generar nuevas estrategias de evaluación. Pero tenemos primero que cambiar la mentalidad del maestro, que es lo que estamos haciendo el día de hoy acá con ustedes. Las nuevas tecnologías ofrecen ricas posibilidades para poder desarrollar esos aprendizajes y que sean significativos en los estudiantes. Entonces, ¿qué es evaluar realmente? Yo quisiera que usted me dijera ahí en el chat, cada uno de ustedes, para usted, ¿qué es evaluar realmente? Entonces, quiero observar algunos de sus respuestas. ¿Qué es evaluar para usted realmente? De acuerdo con lo que le acabo de decir. Al menos unas dos o tres respuestas. A ver, vamos a mirar. Alguien que me escriba, por favor, ¿qué es evaluar realmente para usted? La evaluación permite verificar el proceso de aprendizaje de acuerdo a lo propuesto en las metas u objetivos planteados. Gracias, Claudia. ¿Quién más? Para ustedes, ¿qué es evaluar realmente? Dice que cambia la forma de evaluar a distancia, pero que ve algunos elementos que son iguales en lo presencial y en lo virtual. Y que pues están cayendo ahorita en cuenta de eso. Muy bien, gracias. ¿Qué más tenemos por acá? La evaluación permite verificar el proceso de aprendizaje de acuerdo a lo propuesto en las metas u objetivos. La última. ¿Quién más? ¿Quién más nos dice por acá? Que cambian los procesos, metodologías y actividades. Mentira, la evaluación es el resultado, el proceso, metodologías y actividades que hemos planteado.
Y eso se da tanto en lo presencial como en lo virtual. Eso es vital tenerlo en cuenta. Entonces, cuando evaluamos, ¿qué queremos? Recolectar información. Entonces, pregúntese allí donde está usted, acerca de qué quiero recolectar información. ¿Cómo la voy a recolectar? ¿Y con qué? Entonces, ¿cómo? ¿Con qué técnicas? ¿Con qué? ¿Con qué instrumentos? ¿Acerca de qué? De los saberes del estudiante. Pues estamos hablando de la necesidad de generar un enfoque pedagógico que lleve a los estudiantes al aprendizaje significativo. De acuerdo con David Oswell, el aprendizaje significativo permite conectar los saberes previos con los nuevos saberes. Esto quiere decir que esos subsensores se conectan de manera estratégica, logrando que los aprendizajes que ya trae el chico sean la puerta de entrada para los aprendizajes nuevos. Pero para eso necesito estar evaluando constantemente. Entonces existen elementos para valorarla. ¿Cómo? ¿Cómo voy a valorar los saberes previos que trae el estudiante? ¿Cómo los voy a utilizar para que el chico se conecte con los nuevos saberes? ¿Cómo voy evaluando esa adquisición de los saberes que el chico está conectando con los saberes previos, de esos saberes nuevos? ¿Cómo voy logrando valorar esa conexión? ¿Y cómo logro mirar las evidencias del aprendizaje del estudiante cuando ya ha logrado un aprendizaje significativo? ¿A partir de qué elementos voy a valorarla? El saber conocer, del saber hacer y del saber ser del estudiante. ¿Por qué? Para tomar decisiones. Entonces, expertos como Stinghouse, como Ralph Tyler en evaluación, nos dicen que tenemos que utilizar los resultados del aprendizaje para tomar decisiones. ¿Por qué evalúo? ¿Para qué evalúo? Para ninguno de los que estamos conectados es un secreto que muchas veces cuando yo hago una prueba, un quiz, y los 45 chicos pierden el quiz, o al menos solamente uno lo pasa, el problema no está en los chicos, el problema está en el docente, en el tipo de instrumento que utilizó. Entonces hay que revisar si el tema es el instrumento que se utilizó, o hay que revisar si lo que el chico aprendió no está en congruencia con lo que se evaluó, o si hay unos conceptos errados que se formaron en el momento en que el chico generó el proceso de aprendizaje. Entonces, tomar decisiones nos van a permitir generar nuevos cambios en la evaluación. Ahora bien, quiero que ustedes hagan esta reflexión. Como hay tantas personas, pues es más difícil lograr generar, conectar equipos. Entonces me tocó hacer como un breve cambio cuando vimos que hay tanta gente conectada, que eso me alegra muchísimo porque van a haber más maestros beneficiados con este proceso. Pero quiero que a nivel individual ustedes se hagan estas preguntas válidas frente a la evaluación. La primera, los objetivos de aprendizaje que yo me trazo con mis estudiantes, ¿son adecuados o son suficientes o son insuficientes o son excesivos? Entonces, mi pregunta va para que usted la reconozca interiormente, la reflexione interiormente. Pero la idea es que usted diga, bueno, ¿será que cuando yo me propongo lo que los niños quieren aprender o los jóvenes quiero que aprendan, perdón, quiero lograr que sean estos aprendizajes? Y a lo mejor yo me planteo otros objetivos de lo que quiero que aprendan u otras metas de aprendizaje. ¿Son suficientes esas metas de aprendizaje? ¿O me quedó faltando algo de lo que quiero que los chicos aprendan? ¿Son insuficientes o son excesivas? Entonces ahí tengo que plantearme muy bien porque, por ejemplo, si estamos hablando de enfoques pedagógicos, de propuestas pedagógicas, digamos, si vamos a plantearnos la pedagogía conceptual, ella nos va a dar unos pasos de clase muy específicos donde el maestro, por ejemplo, hace un encuadre, una modelación, una simulación, una ejercitación, una práctica. Bueno, son como 7 pasos que ahorita pues no vamos a contarlos todos. Pero entonces, si en esos pasos de las clases y en una unidad de aprendizaje completa, vamos a lograr que los chicos alcancen todas las metas de aprendizaje. ¿Son los chicos conscientes de esos objetivos de aprendizaje?
¿son insuficientes o son excesivos? Porque hay que pensar también esto, ¿hasta qué punto los chicos estamos pidiéndoles más en un tiempo muy corto? Y hay que tener en cuenta que en la virtualidad, entonces hay que tener claro, como lo dice la normativa del ministerio, que me imagino que ustedes ya la leyeron, el ministerio nos dice, pensemos por ahora en lo virtual, en las competencias específicas más importantes que necesitamos desarrollar en los estudiantes. Entonces, pensemos, ¿qué es eso que es lo más importante que debería saber un chico en octavo grado en lenguaje? Por ejemplo, un proceso clave es la argumentación. Un chico en grado tercero en lenguaje, que reconozca el texto narrativo, el cuento, y dentro de él, el cuento, la fábula, el mito y la leyenda. Bueno, perfecto, me quedo con eso, trabajo aspectos ortográficos, pero centrados en el texto funcional. Entonces, ¿cómo voy a lograr que a partir de un tópico generador o de un tema relevante los estudiantes puedan evidenciar su aprendizaje de los demás temas que están alrededor de él? Entonces, hay elementos importantes ahí que hay que tener en cuenta. ¿Las actividades propuestas logran promover en el estudiante el aprendizaje? ¿Las que estoy proponiéndome realizar en la plataforma facilitan que el estudiante demuestre lo que aprende y en qué grado lo demuestra? Entonces, hay que mirar esos elementos, a ver hasta qué punto nosotros podemos generar una mirada de la efectividad de las actividades propuestas. En plataforma, la retroalimentación que se da al estudiante es significativa y adecuada para mejorar y fortalecerse en sus aprendizajes. Si estamos utilizando Moodle, por ejemplo, tenemos una oportunidad de oro porque el chico sube las tareas a la plataforma y dentro de la plataforma, en el lugar de las tareas, donde ellos las colocan, aquí mismo nosotros podemos escribir estudiante por estudiante una retroalimentación de cada una de las tareas. Esto podría verse como un trabajo extra, pero realmente igual lo tenemos que hacer en lo presencial. Si tenemos 45 trabajos que revisar, a los 45 trabajos de manera presencial lo vamos a hacer. En este caso lo vamos a hacer en plataforma, y si hay casos más complejos, la retroalimentación se debe hacer de manera directa con el estudiante, ya sea por llamada de WhatsApp o llamada de celular, o a través de una videoconferencia en Skype, en Zoom, en Google Meet, o pues en cualquier otro medio de comunicación que nos permita que el estudiante reciba una retroalimentación mucho más detallada. También dejar abierto el espacio para que aquellos estudiantes que no entendieron la retroalimentación que el estudiante puso en plataforma puedan preguntarle al maestro qué fue lo que pasó y que les explique más a fondo. Pero la retroalimentación es lo más importante en la evaluación dentro de la virtualidad. El proceso de evaluación tenemos que pensarlo si es atractivo, si es claro, si brinda seguridad o genera angustia en los estudiantes. Porque esto también va a permitir que el estudiante rinda o no, demuestre lo que sabe, que sienta que está conectado con lo que sabe. Entonces yo pienso que aquí el aspecto, dame un segundo, el aspecto emotivo es fundamental para lograr conectar al estudiante con los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Dime, Jonathan. A mano derecha, a todos los participantes y asistentes les va a salir un documento, bueno, que dice, es un PDF que subí para que todos puedan descargarlo, en el que están las participaciones durante la actividad. Ah, perfecto. Entonces, no sé si lo escucharon todos, pero ya tenemos esas participaciones. Sí, ahí están. Y pues muchísimas gracias. Esa va a ser la evaluación, el trabajo que vamos a realizar mañana. Quiero que cada uno de ustedes se tome unos 10 minuticos esta tarde y revise este PDF, para que podamos ver qué reflexiones han salido de esto. Miren, la primera sesión la necesito que ustedes se me vayan con una reflexión del cambio de mentalidad que debemos generar nosotros. No tenemos que tenerle miedo a este tema de la virtualidad. Veamos cuál es la relación entre aprendizaje y evaluación. Hay unos elementos desde el aprendizaje, para el aprendizaje,
con el aprendizaje y en el aprendizaje. Entonces quiero que cada uno de ustedes piense, así que evaluar desde el aprendizaje. Y piense de pronto en un ejemplo que pudiera decirnos, levanta la mano y le dice a Jonathan, Jonathan, ahí con la mano levantada, ellos tienen cómo levantar la mano, Jonathan, sí, sí lo tienen. Entonces, levanta la mano el que quiera hablar. No sé si Jonathan, a la primera persona que tú veas y me diga desde el aprendizaje, ¿qué significa evaluar desde el aprendizaje? Una persona que me diga desde el aprendizaje. Para ti, ¿qué es evaluar desde el aprendizaje? Diferencia entre el para, el con y en él. Una mano levantada, ¿quién fue? ¿Jonathan? ¿Hay alguna? Hasta el momento nadie, estoy revisando. Listo, vamos pensando. Viendo por qué no. Ah, sí, ya, aquí tengo uno. Una. Listo, dale. Una personita desde el aprendizaje, así súper breve. Vamos a intentar con Juliet Andrea Ramírez Romero. ¿Nos escuchas? Buenos días, Juliet. ¿Nos escuchas? No está disponible. ¿Otro profe? Mano. Siguiente. A ver, William Oliveros. William Oliveros Fierro, a ver si no puede activar el micrófono. Virginia Montes. Eso, no, buenos días, Virginia, ¿nos escuchas? Buenos días, Virginia Montes. ¿No? ¿No? A ver, es que he levantado la mano, pero no están como... A ver. Con el micrófono conectado. Sí, a ver, vamos a encontrar con Sandy. Y no lo escribimos. Quiroga. Sandy Quiroga, no. Mira que está la gente como... O sea, ¿Hola? Hola. Ya, hola, Sandy. Cuéntanos. Hola. Sandy, te tocó las cuatro. ¿Cómo te parece? ¿Y estás con la misma alergia mía? No, sufro de rinitis, sí. Somos iguales, dale, Sandy. Desde el aprendizaje. Creo que evaluar desde el aprendizaje es reconocer y valorar lo que los niños han aprendido o lo que han reconocido de ese aprendizaje que le hemos dado, ¿sí? De esos conocimientos que ellos han adquirido. Entonces, pues yo soy docente de inglés en preescolar. Entonces, en ese caso, bueno, ¿qué han reconocido los niños y qué han adquirido que lo hagan cotidiano para ellos? ¿Sí? Entonces, ellos ya saludan, ya no es necesario decirles, no, dilo en inglés, sino que ellos ya lo van reconociendo y lo van apropiando a su quehacer, a su cotidianidad. Pienso yo que... Para el aprendizaje, con inglés lo mismo, Sandy, te tocó. Mira, ya, y profe, ¿cómo así? Para el aprendizaje, evaluar para el aprendizaje. Ya tú sabes que el chico sabe saludar. Dice, good morning, teacher, how are you, se sabe los colores, blue, red, yellow. Para el aprendizaje. Entonces tú ya me evaluaste a mí. ¿Qué harías ahí? Bueno. Para el aprendizaje. Digamos que yo te digo, good mornings. ¿Qué harías ahí para el aprendizaje? Para el aprendizaje, entonces lo voy a saludar de la igual, de digamos como empezar a hacerle un diálogo a él, de que él ya vaya, ay, pero me preguntó tal cosa, tengo yo que responderle tal cosa. Entonces, si digamos, la pronunciación no está bien, I am fine, o I am good, o I very well. Ya depende, digamos, como él, me está preguntando tal cosa, tengo que responderle tal cosa. O sea, pensar en para el aprendizaje, con el aprendizaje, uh-huh. ¿Cómo lo ves? Ay, está difícil. Y en el aprendizaje, ¿qué se te ocurre? Evaluar en el aprendizaje es evaluar, digamos, en el contexto, digamos, pues en las clases virtuales, el cómo, digamos, desde su participación, cómo lo está haciendo, qué dudas tiene, ¿sí? Como que, pues pienso yo que es en el aprendizaje es a partir de lo que yo puedo observar y cómo él, pues, durante todo el proceso que vamos desarrollando la clase, que va aprendiendo, ¿sí? Cómo él está aprendiendo, en qué manera. Exacto. En el caso que yo te di que te decía, good morning, teacher. Entonces ahí tú aprovechas y me dicen, good morning, Milena, corrigiéndome la pronunciación, por ejemplo. Durante uh-huh. Bueno, sí, Sandy, vimos a quemarropa acá, pero bien. Gracias. Muchísimas gracias, Sandy. Vamos a mirar entonces. Dime, Sandy.
No, que está muy interesante. La conferencia fue muy, muy productiva y te quería agradecer porque pues como docente pues muchas veces tenemos dudas, entonces pues esta ha sido una oportunidad pues para enriquecernos y para aprender también, reaprender muchas cosas. Vale, ahorita les voy a dar mi teléfono al final para que me envíen inquietudes, ¿sí? Para que yo pueda esta tarde también de pronto aclarar cosas y mañana de pronto abrir con algo de eso, ¿listo? Bueno, pero entonces les aclaro aquí la duda. Miren esto, desde el aprendizaje, tomándolo como, gracias Andy, tomándolo como punto de partida. Entonces, ¿cómo estamos mirando el aprendizaje del estudiante? ¿Aprendió esto? A partir de lo que aprendió, entonces miro qué voy a evaluar. Esa es una manera, pero no es la única. Para el aprendizaje, tomando decisiones. Ve, los chicos no me entendieron la manera de pronunciar el good morning. Entonces, ¿cómo voy a trabajar ahora en adelante esta pronunciación sin decirle no sea tonto, así no se dice, porque eso jamás se le dice a un niño, sino más bien inventarme una estrategia que permita que yo como maestra pueda trabajar la pronunciación bien, como debe ser con los chicos. Con el aprendizaje, paralelamente, lo que decía Sandy, al tiempo, mirando qué va aprendiendo el chico y cómo lo va aprendiendo. Entonces, ahí tenemos que mirar con el aprendizaje, diagnosticando cómo vienen los chicos, realizando una evaluación continua mientras aprenden lo que están haciendo y construyen el conocimiento y de salida, una evaluación sumativa que me permita ir viendo cómo van los estudiantes. Entonces, por ejemplo, si hablamos de pedagogía conceptual, que sé que van a abordar el tema ahorita el jueves, si hablamos de pedagogía conceptual, hay que ir evaluando con el aprendizaje. Entonces, durante la modelación el maestro evalúa, durante la simulación el maestro evalúa, durante la ejercitación el maestro evalúa. Si hablamos, por ejemplo, de enseñanza para la comprensión, que de pronto algunos de ustedes la manejan, pues durante la etapa exploratoria evaluamos, durante la etapa guiada evaluamos y durante el proyecto de síntesis evaluamos. No podemos dejar de evaluar, o sea, pensamos que la evaluación a veces se hace al terminar algo, ¿no? Es antes, durante, después, cómo vienen, cómo lo están haciendo y cómo evidencian el aprendizaje. Y en el aprendizaje, evaluando la evaluación del aprendizaje. Es decir, nos sumergimos en la manera como el chico está aprendiendo y empezamos a evaluar de manera formativa al estudiante, pero también evaluamos la manera en que nosotros estamos evaluando al estudiante. Entonces, fíjese que evaluar tiene una relación muy directa con los procesos de aprendizaje. Ahora bien, quiero terminar con esto, para que se me vayan hoy así como súper nutridos, porque les voy a dejar una tareita. Entonces, recordemos que la evaluación tiene unas funciones a nivel presencial y a nivel virtual. Tiene una evaluación diagnóstica para saber cómo vienen los chicos. Hay una evaluación formativa para irlos acompañando en el proceso. Y hay una evaluación sumativa final que recoge todo el proceso. Cómo venía, cómo termina y cómo fue ese proceso. ¿Qué dificultades tuvo durante el proceso? Pues tengamos en cuenta que para evaluar esos momentos hay que tener claridad del tipo de saberes que nosotros estamos evaluando en el estudiante. ¿Qué sabe? Es decir, ¿qué conceptos, qué conocimientos trae el estudiante acerca de la célula, de la clasificación de las células, de las partes de la célula y cómo lo voy a conectar con lo nuevo que va a aprender? Por ejemplo, con el proceso de reproducción a nivel celular, por ejemplo, o con el tema de las células que se van desarrollando a medida que un feto se está desarrollando y se convierte ya en bebé y cuando nace. ¿Qué sabe el estudiante y cómo da cuenta de esos elementos? ¿Qué conoce y qué comprende desde esos contenidos conceptuales? Pero también, ¿qué sabe el estudiante y qué comprende y cómo lo aplica a nivel procedimental? Es decir, ¿qué hace
con eso que sabe. Entonces, tú estás evaluando lo que sabe el estudiante y lo que sabe hacer con lo que sabe. Y cómo lo que él aprende impacta en su conducta, en el ser. Entonces, es vital que nosotros conectemos estos tres elementos de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa con actividades de evaluación constantes, continuas, flexibles, que me permitan evaluar estos tres saberes en el estudiante. Porque hay elementos de carácter afectivo que limitan el aprendizaje. Yo les tengo que contar que soy licenciada en español e inglés y no quise estudiar matemáticas porque le tenía pánico a las matemáticas. Ahora ya las quiero más. Pero lograr conectarme con las matemáticas fue un paso gigantesco que tuve que dar por mí misma, pero me hubiera encantado que la escuela en sí, en primaria, hace como 80 años, me hubieran dado esa conexión, esa motivación que se genera cuando uno ya empieza a amar algo y empieza a conocerlo y dice, yo quiero seguir estudiando esto a fondo. Entonces, les estaría hablando aquí de pronto desde siendo licenciada en matemáticas, aunque amo ser licenciada en lenguaje también, pero no estaría tan miedosa frente a las matemáticas como lo estuve casi 11 años que estuve en la escolaridad. Entonces, eso es muy importante porque no va a haber la misma conexión. Yo les puedo hablar de poesía, les puedo hablar de muchas cosas, pero no les puedo hablar, por ejemplo, de los casos de factorización tan a profundidad, porque no los aprendí con tanto amor y con el y quitando ese miedo que le tenía. Entonces es importante tener en cuenta que hay que conectar estos saberes con las formas en que evaluamos. Entonces no es lo mismo el saber saber al saber explicarlo, el saber cómo funciona esto, un fenómeno de la naturaleza, cómo funciona de pronto un aparato, cómo se puede construir un ensayo, cómo se puede construir una poesía, cómo se puede generar un estudio de caso. Entonces, hay usos de estrategias de evaluación tradicional que las usábamos hasta ahora y pedían cuenta de los contenidos conceptuales. Pero las nuevas estrategias de evaluación nos piden cuenta de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, ¿cuáles son esos contenidos que nosotros realmente estamos utilizando? ¿Y en qué medida? Entonces, aquí viene el trabajo que les voy a dejar. Quiero que analicen esta imagen, niveles de desempeño. Quiero que le tomen una foto a la pantalla cada uno de ustedes con su celular. Háganlo en este momento. Quiero que le tomen la foto al primer nivel, que es conocer, al segundo nivel, comprender, al tercero, aplicar, al cuarto, analizar, al quinto, evaluar y al sexto, crear. Y les voy a dejar una tareita. Quiero que cada uno de ustedes piense en un ejemplo de algo que ustedes trabajan en la escuela. Por ejemplo, voy a enseñarles a los chicos a escribir una décima, que es como el origen de la copla. De hecho, las coplas antioqueñas aquí en Antioquia se hacen a partir de la décima. Y yo como profe les voy a enseñar a los chicos la décima espinela para que construyan una copla de estas paisas que hacen aquí mis vecinos paisas aquí en Medellín. Entonces, ¿cómo la copla se construye? Pues tengo que llevarlos a conocer qué es la décima espinela, que la comprendan, que apliquen los elementos para construirla, entonces la rima, el ritmo, que la rima tiene una conjugación especial, que se conjuga la primera con la cuarta, la segunda con la tercera, bueno, y ahí vienen 10 versos más, que está configurado por 10 versos, que tiene que tener 8 sílabas cada verso o 7, pero para que sea perfecta tiene 8, entonces los chicos ya con esas indicaciones y comprendiéndola a partir de ejemplos, pudiendo explicar qué es una décima espinela, la aplican haciendo su propia décima espinela. Luego pueden analizar la décima espinela propia y la de los compañeros para saber si cumple la estructura. Pueden llegar a evaluarla comparando la de él con la de un compañero, y pueden llegar a recrear o a crear otras décimas espinelas. Entonces, fíjense cómo el ejercicio
nos va liberando esos conocimientos desde las funciones que propuso Bloom en su taxonomía. Si ustedes miran, son procesos de carácter inferior, conocer, comprender y aplicar, y de carácter superior, analizar, evaluar y crear. Entonces, mañana quiero pedirle el favor a uno de ustedes, todos lo van a hacer, y uno de ustedes va a compartir en 5 minutos su ejemplo, así como yo lo hice con la décima espinela. Esa es la tarea que les voy a dejar para abrir mañana este ejercicio. Y quiero contarles que esto nace de lo que nos propuso Bloom en su taxonomía, que lo vamos a mirar mañana porque esto es súper importante para la construcción, por ejemplo, de rúbricas de evaluación que veremos el día de mañana. Quiero cerrar con un ejercicio de evaluación metacognitiva. Entonces, quiero que ustedes, por favor, yo les voy a poner un cronómetro y quiero que contesten en 1 minuto qué sabían de lo que trabajamos hoy y qué no sabíamos. Entonces, quiero conectar el cronómetro acá y voy a poner una aplicación, pero ya son las 10. Quiero que en 1 minuto todos contesten, pongo aquí mi cronómetro y va a sonar el pitico en 1 minuto. ¿Listo? Entonces, cada uno en silencio, ¿qué aprendí, qué sabía hoy, de lo que trabajamos hoy y qué no sabía? Aquí va a sonar mi pitico cuando ya esté listo el tiempo. Entonces, vamos a ver. Anote lo que más pueda en su cuaderno. Esto es metacognición. ¿Qué sabía de lo que trabajamos hoy? ¿Qué no sabía? Le quedan 38 segundos. Vamos por 30. Muy bien. Quince segundos. ¿Qué sabías y qué no sabías de hoy? Y tiempo. Listo, perfecto. Entonces vamos a ver quién fue la mano súper más rápida del oeste. Escribió aquí en mi pizarra qué sabía y qué no sabía hoy. Vamos a ver quién es la mano más rápida de los profes que está aquí escribiendo. Vamos a ver. Pregunta, por favor. ¿Quién fue el más rápido? ¿Quién fue el más rápido? Vamos a ver, vamos a ver. Que me escriba qué sabía y qué no sabía hoy. Vamos a ver, muchachos. Rapidez en el teclado. Alguien que nos escriba rápidamente qué sabía y qué no sabía el día de hoy. Vamos. Aquí ya aparece el PDF para los comentarios de la videoconferencia. Todos los días vamos a tener ese PDF. Vamos a ver quién nos quiere decir qué sabía y qué no sabía hoy. No vemos comentarios nuevos. Vamos, chicos. Un comentario que nos diga qué sabía de lo que trabajamos hoy y qué no sabía. En el espacio de pregunta, por favor, escríbanlo. Es el que estamos manejando el día de hoy. Vamos. Les quedan 3 segundos. Vamos, conéctense, colóquenlo acá. O si bien hay alguien con la mano levantada, Jonathan, que nos pueda decir qué sabía y qué no sabía hoy. Vamos a ver. Miramos la mano levantada, a ver. ¿Si hay alguien o no? Sí, mira que aquí. Vamos a ver, ¿quién? ¿Quién nos quiere decir qué sabía de lo que trabajamos hoy y qué no sabía? Carolina Romero Figueroa, nos escucha. Buenos días. Carolina. Buenos días, Carolina. ¿Qué sabías y qué no sabías? Vamos a intentar con otro usuario. Si quieren escribirla, por favor. ¿A quién preguntas? No sé si en el chat hay algo. No, preguntas. No, tampoco, nada. Pero le cerré a Carolina, vamos a intentar por última vez. Okay. Vamos. Con, a ver quién nos levantó la mano. Edgar Muñoz Trujillo.
Dale, Edgar. Edgar Muñoz Trujillo. ¿Me escucha? Edgar, te escucho, dale. ¿Qué sabías y qué no sabías? Aló. Hola, Edgar, señor, le escuchamos. Dale, Edgar. No, pues, de pronto no es que no sabía, sino que nos orienta muchísimo más para el trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Porque de parte y parte hay estrés de los estudiantes y hay estrés de los maestros. Eso ha sido un denominador que ha limitado el trabajo también. Eso es lo que pienso. Ok, Edgar, sí, ha sido un trabajo bien, bien difícil para nosotros, los maestros, y ha tenido que generarse una serie de retos, dar respuesta a una serie de retos que los maestros teníamos. Muy bien, perfecto. Bueno, mis profes, respetando sus tiempos, les cuento que nos fue muy bien, teniendo en cuenta que estamos casi 370 asistentes. Para mañana les pido, por favor, que tengamos listo el ejemplo. Yo voy a estar como solicitando de pronto ahorita a los organizadores, voy a estarles solicitando que me regalen las ciudades, los colegios, para poder escuchar las participaciones también en particular de algunos colegios, de profes en particular de colegios. Entonces decimos, bueno, los colegios de La Salle en Caquetá o en Casanare o en Medellín o en Bogotá, para que podamos como participar más interactivamente, ¿listo? Entonces, dime yo. Sí, señor, cuénteme. Agradecerle su presentación e iluminación en el día de hoy sobre este tema novedoso que es la evaluación virtual. Quiero comentarle que también las instituciones educativas han hecho esfuerzo para poder ajustar y adaptar el sistema institucional de evaluación de estudiantes en cada una de las instituciones. Esto también en coherencia con los enfoques pedagógicos que vamos a trabajar el día jueves. Mañana continuamos con usted y el viernes. El día jueves nos acompañarán 4 personas especialistas y conocedoras de los temas. La doctora Elena Marulanda, con el enfoque pedagógico, pedagogía crítica. Doctor Luis Ernesto Vázquez, aprendizaje significativo. Doctor Carlos Alberto de Subiría, pedagogía conceptual. Y el hermano Lorenzo Tebar, con el enfoque aprendizaje significativo mediado. Agradecerle a la Universidad de La Salle por habernos permitido esta plataforma más robusta. Al hermano Nicky Murcia, rector, al hermano Cristian James Díaz, vicerrector académico, al doctor Sergio Gómez, director de e-learning de la Universidad de La Salle, y al comunicador social Jonathan González, que ha estado aquí ayudándonos, colaborándonos para que esta transmisión tenga calidad. Así que, Gladys Milena, muchas gracias. Hay temas como la heteroevaluación, la autoevaluación, la coevaluación, sí, la prueba bimestral que algunas instituciones también realizaban, pero todo el tema también de la escala nacional de evaluación. Saludar también al profesor Edgar de la Escuela Normal Superior de Gigante Huila, quien hizo la última pregunta. Y a todos, revisarlos el PDF de comentarios. Estuvimos mirando unos comentarios súper interesantes porque esto es un aprendizaje compartido, hay que co-crear. Les cuento aquí como así entre nos, el día jueves no los puedo acompañar porque tengo un espacio de co-creación con los colegas de la Universidad de Cataluña. Estarán colegas de la Universidad Nacional de México, estaré representando yo a Colombia en este proceso para poder crear elementos de virtualidad, de educación en la virtualidad. Espero también poder compartir con todos ustedes en el momento en que ya logremos sacar el documento y podamos hacer pues todo el proceso de divulgación de este material, pero entonces de una vez les adelanto que quisiera compartirlo con ustedes.
Igualmente, hermano Carlos, para lo que necesiten los sistemas de evaluación institucional, con todo gusto, si quieren hacer la revisión, les puedo colaborar en este proceso. Entonces, bueno, no hay... Resulta que el hermano Lorenzo trabaja todo aprendizaje significativo mediado. Él también después tendría alguna conversación con usted, porque piensa, él después lo dirá, que el tema de Bloom, sus objetivos, pues ha sido superado, pero precisamente la educación busca la verdad, y en ese diálogo y conversación se puede llegar a conclusiones que pueden generar también para mejorar en la calidad de los procesos de evaluación. Claro, claro que sí, hay que hacer conexiones entre la propuesta de Bloom y la de David Oswell, que son súper significativas. Hay unas conexiones que ellos dos tienen, además porque estamos hablando del desarrollo de competencias en los estudiantes y sobre todo, hermano, el desarrollo de resultados de aprendizaje, que es el Ministerio de trabajar no solamente con los colegios, sino con las universidades. Porque, por ejemplo, el decreto 30 de las universidades está pidiéndole a las instituciones educativas de educación superior trabajar a partir de competencias y resultados de aprendizaje en los programas de cada asignatura. Esto nos lleva a la conclusión. Bueno, Gladys, creo que... El modelo, hay que evaluar los modelos de evaluación. De todas maneras, hermano Carlos, estamos en disposición de colaborarles y de hacer estas discusiones para el beneficio de todos. Muchísimas gracias a todos. Y a usted, hermano Carlos. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. No solamente los lasallistas de Colombia estamos reunidos acá, sino muchos docentes, colegas nuestros de Colombia que están recorriendo la milla extra para poder atender esta solicitud de las familias y los niños, niñas y jóvenes. Así que hasta mañana, que pasen un resto de mañana agradable en sus trabajos. Muchas gracias, Jonathan. Jonathan, hasta mañana. Con mucho gusto. Hasta luego a todos. Hasta luego, Jonathan. Gracias, muy querido.